Más de 200 bomberos luchaban en Piemonte y Lombardía contra una quincena de incendios forestales que obligaron a evacuar a cientos de personas en esas provincias del norte de Italia. La zona más afectada es el Valle de Susa, donde las llamas, avivadas por fuertes vientos, se acercaron a las áreas residenciales. Según los medios italianos, las últimas evacuaciones elevaron a un millar la cantidad de personas obligadas a abandonar su domicilio a causa de los incendios, que se suceden en la región desde hace más de una semana. Según la Coldiretti, principal sindicato de agricultores, los incendios elevaron a 140.000 hectáreas la superficie de bosques quemados este año en Italia, cerca del triple que en 2016, a causa de la sequía imperante en la península.